Sean bienvenidos a un nuevo video de Eli Blog. Hoy vamos a preparar unos camarones capeados. Los voy a acompañar con arrocito y los voy a acompañar con un guacamole y una ensalada de lechuga bien sabrosísima. Acompáñenme. Vamos a lavar los camarones porque vienen todos con su diapositiva, pues, vienen abuelitos. Y hay que pelarlos todos. Hay que pelarlos. Compré casi un kilo. A veces los venden ya pelados, pero a mí me gusta comprarlos para yo despelarlos, porque los que están así con su... ¿Cómo se le llamará? Su... Pues sí, su cáscara. Su cáscara. Entonces, se da cuenta que cuando no tienen su cáscara, pues en la bolsa se hacen más chiquitos. Y ahorita, pues, como traen la cáscara completa, pues vienen más grandotes. Por eso yo los compro así con cáscara y ya aquí yo en la casa los pelo al momento. Y ya, pues aquí los lavo y los limpio bien porque también traen un poco y hay que limpiarles todo eso. Bueno, acompáñenme a limpiarlos. Síganme. Mira, están bien grandotes los camaroncitos, estos todos los vamos a pelar, los vamos a lavar bien, los vamos a limpiar bien, los vamos a abrir de aquí. Y ya de aquí yo los lavo porque les saco la mierdita que ellos traen. Entonces ya bien lavaditos y a preparar. Bueno, el primero ya le corté la cabecita, los voy a ir limpiando y le vamos a ir quitando la cáscara. Toda. Y el limpiecito que quede, no se olviden de suscribirse al canal, compartir y darle mucho like al canal para que este canal siga creciendo. Y recuerden que les voy a seguir compartiendo más contenido. Eli Blog, no se olviden de compartirle y activar la campanita. Bueno, aquí yo le voy a abrir de aquí, de este lado. Yo siempre los abro así, así, y de ahí, para que aprendan a limpiarlos en casa. Bueno, mira, esta es la popó que ellos traen, entonces hay que limpiársela, lavársela, y ya, es todo. Y así va a ser todo el proceso, son todos. Cuando terminemos vamos a hacer lo demás, que vamos a preparar el huevo, la harina y pues la, ¿cómo se llama? El pan molido. Bueno, síganme. Ya por eso es importante lavarlos bien, porque mira, como verán, este viene bien sucio de adentro y hay que abrirlo para que quede bien limpiecito y a uno lo puede disfrutar más a gusto. Bueno, terminamos de limpiar los camarones, así quedaron todos bien limpiecitos y ahorita los vamos a preparar. Bueno, vamos a hacer el guacamole. Vamos a ocupar un aguacate, ya lo tengo partido a la mitad. Vamos a ocupar una cebolla, un chile serrano, dos limones y el tomate. El tomate lo vamos a picar bien finamente. No sé cómo lo hagan ustedes allá en su ciudad donde viven, pero yo así hago el guacamole, que hay diferentes formas de hacerlo. El limón es para que no se haga negro, para que no se haga feo. El limón hace que dure un poquito más en el refri. No se hace tan negro.
vamos a vaciar el tomate. Vamos a picar el chile. Nada más uno porque luego pica mucho. Con eso es más que suficiente. Para que no quede tan picoso. Vamos a picar la mitad de la cebolla, uno, dos, y vamos a dejar partida la cebolla para el arroz, y una vez. Ya está la cebolla picadita. Y ahora sí vamos a aventar el aguacate. El aguacate bien maduro que está. Ah, casi lloro. Bueno, así quedó también. Y vamos a revolver todo el aguacate. Con todo lo que piqué. Bien revuelto, bien revuelto, bien revuelto, todo, todo. Una vez ya bien disolvido lo que se picó, le voy a aventar el limón, los dos limones que tengo aquí, para que no se me haga feo. Discúlpenme, pero me agarraron la grabadora. Se acaba de ir por viento. Bueno, le vamos a aventar los limones. Y es todo. Bien exprimido. Hay que sacarle la semilla a los limones porque da. Esto es para que no se ponga negro. Y le vamos a poner una pellizca de sal. Para
para que le dé sabor. Bueno, le vamos a aventar tantita sal para ver cómo quedó, porque hay que darle sabor con la sal. Queda otro punto. Vamos a quedar otro poquito. Y listo ya. Queda bueno. Y vamos a dar otra rodeada y la vamos a probar. Con el limón ya no le pasa nada. Ya no se pone tan negro así fácilmente y aguanta todavía. Bueno, vamos a partir los huevos. Yo voy a ocupar dos huevitos. Le voy a poner tantita sal. Y este es el pan molido, el crujiente es el que yo ocupo, para que quedan bien ricos y no quedan tan quemados. Quedan en su punto. Bueno, a mí me gusta usar este, no sé a ustedes, pero a mí me gusta este. Y vamos a ocupar harina. Vamos por el primero. Lo pasamos aquí. Y luego acá. Y así va a ser el mismo proceso. Se puede dejarlo mejor. Entre más rápido en la cuenta, mejor. Calentaditos. Y así van a ser todos. Y así terminaron los camarones. Los voy a dejar reposar por 20 minutos en el refri. Y ya es todo.
Bueno, ya lavamos el arroz. Mi mamá me enseñó que el arroz siempre se lava porque luego trae animalitos. Se lava y se deja escurriendo un buen ratito en lo que el sartén se calienta para echarlo a andar. Bueno, ya tenemos licuados los condimentos. Una vez ya cocido el arroz, pues echamos lo que licuamos y pues que chille. Esta los trocé en forma de triángulo para acompañar el guacamole. Y así le dé un sabor más rico a todo lo que hicimos. Y pues este va a ser el plus.